Bienvenidos a la tercera emisión del podcast de Otros Cines y Micropsia. En esta ocasión vamos a hablar de El Caballero de la Noche Asciende, la tercera película de la saga creada por Christopher Nolan para el personaje de Batman. Estamos con Diego Valle acá, mi nombre es Diego Lerner. No sé si querés contarme a vos qué te pareció la película, qué sensaciones te generó viéndola y si sentís que está un poco a la altura de la saga previa. Sí, mira, mi sensación es, yo la pasé bien viendo la película y ahora cuando me la pongo a pensar, a analizar o qué cosas me quedaron, le encuentro como muchos, no sé si llamarlo agujeros, pero cosas sueltas o cosas medio incongruentes, incoherentes, contradictorias. Me parece que la película cinematográficamente está muy bien porque tiene muchísimos personajes, muchas subtramas. Tiene que cerrar ideas planteadas en las películas anteriores, tiene que meter las set pieces, digamos, para darle, digamos, el vuelo de blockbuster. Y creo que todo eso funciona relativamente bien durante buena parte de los muy largos 164 minutos. O sea, claramente es la película más larga, ambiciosa, oscura de toda la saga. Ahora, me parece como vos bien escribías en otros cines, en tu crítica, que la película es muy contradictoria a nivel ideológico, medio una especie de cocoliche, ¿no? ¿A vos qué te pareció Sí, en yo eso? el otro día hablando con alguien en Twitter me decía que por ahí debería haber sido una película más enteramente como más pro alguna especie de revolución o al contrario, ¿no? Pro un estado fascista. La película quiere como contentar a todos políticamente, ¿no? Como que no se juega por ningún lado. Por momentos parece que va a caer en esta idea de que los revolucionarios son todos unos mercenarios, pero después resulta que no es tan así. Que en realidad, bueno, tampoco vamos a contar y spoilear mucho la película, pero hay como vueltas de tuerca que hace que no todo sea lo que uno se imagina. Sí, pero tiene esta cosa como contestataria, pseudo anarquista. Bane es un personaje que, por un lado, es un asesino serial, pero por otro lado, tiene como un discurso anti-establishment financiero, ataca a Wall Street. O sea, tiene como una cosa que vos decís, ah, bueno, está a tono con estos tiempos, ¿no? La película quiere sintonizar con toda esta paranoia, con esta cosa, la Nueva York post 11 de 11 de septiembre. septiembre. Y me parece que, como vos decís, no se termina de definir, y eso a su vez, que la hace confusa, también la hace atractiva, porque digamos, si fuera una película bajada de línea muy claramente ideologizada hacia un sector, digamos, me parece que la película sería como menos interesante de discutir. Sí, a mí igual no es como el tema que más me preocupa del punto de vista ideológico de la película. Me parece que Batman siempre fue un personaje que estuvo metido en ese medio, digamos. Es un personaje que de última es un parapolicial, de última es un vigilante, y eso es lo que lo hace contradictorio y es uno de los motivos por los que tanto Alfred o el mismo Bruce Wayne quieren que en un momento no exista más, digamos. Es un mal necesario, está toda esta idea de que en realidad una sociedad que funciona normalmente no debería tener un tipo como Batman, ¿no? No debería hacer falta, deberían las leyes funcionar bien. Pero la película empieza mostrándote, que me parece uno de las jugadas más interesantes de la película, mostrándote que después de los sucesos de Batman 2 o del Caballero Oscuro, de la noche, perdón, la ciudad está en paz, hay una especie de calma que se llama la ley Dent, que es muy parecida a esta idea del Patriot Act, del Patriot Act, digamos, ¿no? Como esta especie de, bueno, no hay crimen, no hay nada porque está todo muy prolijo, y después te vas dando cuenta que bajo la ciudad, que En las en las alcantarillas. alcantarillas de la ciudad, hay como una rebelión a punto de explotar, digamos, de todo sentido, criminales, asesinos y también como gente que marginada y que vive ahí porque no tiene lugar donde vivir, como esta especie de sensación de que para hacer una ley semifascista donde todo esté más o menos bien, en realidad lo que tenés que hacer es meter a los pobres y a la gente que no puede, digamos, Bajo la sacarlos de la alfombra. vista, ¿no? Como Giuliani en su Sí, sí, momento en Nueva York. Me sí. parece que eso es lo que cuenta un poco al principio de la película. Lo que pasa es que la película tiene que funcionar en muchos niveles, tiene que funcionar en un nivel político, tiene que funcionar en un nivel de trama que es hiper complicada, como todas las tramas de Nolan. Yo otro día la trataba de contar y en realidad cuando empezás a hablar del tema de las cuentas bancarias de Wayne Enterprises y de por qué aparece este personaje que es Gatúbela y que está ligada de una forma a que él pierda su dinero porque no sé qué, y que eso tiene que ver con una serie de cosas, y un reactor nuclear que debería, qué sé yo, hay una serie de cosas que, a ver, son como el MacGuffin, como Sí, decía sí, sí, Hitchcock, sí, ¿no? Que sí. tenés que ir siguiendo para que la película te lleve.
pero me parece que lo más interesante que pasa con la película, o que debería pasar con la película y con la saga de Batman, es un poco lo que le pasa al personaje. A mí es lo que más me interesa, esta idea de Sí, y creo que esto no sé si lo llegamos a hablar nosotros. Batman como personaje está está poco en la muy poco en película. pantalla. La película trabaja muchos personajes, trabaja mucho en presentar, desarrollar al malvado Bane. Está más, si querés, trabajado la cosa, digamos, la crisis o la contradicción o la dualidad psicológica de Bruce Wayne, esta cosa de él, el huraño, el reclusivo, el que no quiere, el que está como encerrado y que finalmente, un poco por amor, un poco por recomendación de otros, un poco por necesidad, un poco por pedido social, vuelve a la acción, pero Y un poco para cuidar sus empresas, no y olvidemos que también también él sale porque le están robando la plata ahí en Wall Street. yo lo que le reconozco, digamos, a Nolan es que, digamos, trabajando tantas variantes, vertientes ideológicas, políticas, tantas subtramas, tantos nuevos y viejos Tantas personajes, expectativas comerciales, digamos, tanta, que no, claro, no hay que digo, olvidar la eso. película a mí no se me hizo densa, yo la disfrutaba en muchos momentos, hay momentos, sí, de gran cine, digamos, por ejemplo, no vamos a contar nada, digamos, acá no hay spoiler, pero digamos, esa panorámica de Manhattan, con pequeñas explosiones en distintos barrios y los puentes, Eso se ve en el tráiler se ve en antes el de nada. tráiler incluso, pero Lo de la digamos, cancha de fútbol y o eso. la set piece de la cancha de fútbol que se destruye o se implota, digamos, están muy bien logradas, las pequeñas apariciones que en otras películas uno ve un personaje secundario que tiene dos parlamentos y dice, ¿para qué lo pusieron? Bueno, acá cuando aparece Michael Caine o cuando aparece Gary Oldman y tienen cosas que por ahí no son fundamentales para tener, pero están bien, son parlamentos muy logrados, son actuaciones intensas, son. O sea, eso para mí lo logran los buenos directores, porque si no parecería, en otro caso, como metido con forceps, ¿no? No, no Creo que sé tengo la sensación de que Nolan es un buen director de actores. Lo noto mucho en Bale, especialmente en esta película. Lo noto mucho en Michael Caine, que tiene dos escenas impresionantes en la película. Gary Oldman está mejor que nunca, haciendo de un tipo como nada que ver con lo que uno espera de Gary Oldman. Ya lo vieron las otras. Y está muy bien Joseph Gordon-Levitt como este policía joven e idealista. Está muy bien también Anne Hathaway. Me parece que el Sí, tipo lo que Anne logra. Hathaway, ¿no te parece como que es un personaje un poco más convencional o más, no, no sé si, Para de mí una película más comercial, pseudo romántica, con esta cosa está puesto por la necesidad de alivianar un poco el peso de la eso, película. sí. Igual ella lo hace de una manera tal que no se va al Tim Burton, digamos, no se va al Schumacher. Sí, obviamente, lo que pasa es que él plantea todo de una forma tan realista, tan oscura, que casi no es como una peli de superhéroes. De hecho, nadie tiene poderes recibidos por nuclear, ni de manera nuclear, ni nació en otro planeta, ni nada por el estilo. Simplemente lo que pasa es que necesitan de alguna manera que no sea tan oscura y tan densa la película. Igualmente me parece que ella no hace como chistecitos fáciles. Hay un par de one-liners y cosas por el estilo en toda la película, pero el corazón de la película está dada por ese trío que para mí es Freeman, Kane y Oldman. Que le dan como son como el mediocampo del Barcelona, ¿no? Claro, Digamos, están claro. ahí, te paran todas las pelotas. Claro, El medio problema de para repartir. mí, digamos, el gran problema de la película y de Nolan es que él está demasiado enamorado de sus ideas. O sea, es un Sí. tipo que cree que todo lo que tiene para decir es muy importante, hay que decirlo 20 veces y hay que hacer que cualquier persona en cualquier circunstancia siempre tenga algo pseudo filosófico para decir. Hay un momento en que Wayne está en una especie de Sí, y cárcel además de que está y pasa eso enamorado, lo dice de una también. manera a veces muy presuntuosa y muy solemne y Oh. muy, ¿no? Es solemne, es solemne. Lo Digamos, disimula bien porque todo pasa como rápido, ¿no? sí, y porque Pero está bien construida la puesta en escena, pero es verdad que, sí, esas parrafadas con otro director para mí serían absolutamente intolerables. tal cual. Ahora, digo, hay como varias líneas dentro de lo que sería el cine de superhéroes, último que es, digamos, desde la cosa leve, juguetona, graciosa de Robert Downey Jr. en Iron Man, al otro extremo que para mí es Nolan, y después hay unas películas más, si querés, los Avengers, que es como más en la línea más clásica de Joss Whedon, bueno.
A mí igual me gusta, lo que me gusta de estas películas es que no, digamos, hay dos cosas que me gustan especialmente. Una, que no llega a este extremo típico de, después de la hora y media de presentaciones y de situaciones, es destrucción masiva, donde Claro, son la pelea 50 minutos, final la entre... gran pelea final. No, acá lo que tiene para bien y para mal Nolan es que él pone grandes set pieces a lo largo de toda la película. O sea, no es que está esperando el gran momento del 50 minutos final de solo de batería. O sea, el tipo te va tirando. En la primera escena es una de las más fuertes, la del avión, cuando es una de las mejores hechas. Después tenés otras, después tenés la de las explosiones, y después tenés más cosas y persecuciones, y la aparición de esta nave y una serie de cosas más que van pasando al final. Va como, tiene una lógica de ir y venir de lo dramático a lo de acción, que me gusta, que me parece notable. Sí, igual siento que hay una parte de la película entre la mitad y los últimas media hora, cuando está esta cosa de que Wayne está en esa especie de cárcel, que la peli un poco se cae rítmicamente, se cae con esta especie de creo que el ejemplo de Batman, de Wayne en esa cárcel, es el ejemplo claro de cómo filma Nolan, digamos. Es una frase filosófica de un tipo que está ahí en la cárcel, que le habla del miedo y de cómo hacer para escaparse, y un intento de acción o suspenso en el que Wayne trata de escaparse, y así varias veces. Es un poco como él suele hacer, ¿no? Una escena dramática, una de acción. Y la película me parece que funciona bien, pero a veces uno diría, a ver, si uno, no es que yo sea el editor ni me voy a meter en lo que hace Nolan, pero como sacaría algunas cosas que me parecen un poco reiteradas, un Sí, bueno, poco. de hecho la película está en los 164, creo que me fijé en la primera, duraba 140. Hay, bueno, Bueno, está, Inception debe ser también de tanto, ¿no? sí, acá me parece que le hace bien a Nolan tener que basarse en personajes y hacer, entre comillas, algunas concesiones al cine de entretenimiento y a gran escala. Que le baja esa cosa que en Inception, en el origen, ya era Claro, casi, casi claro, claro. insoportable, ¿no? Pero No, no bueno, tiene que explicarlo, digamos. Batman es Batman y las cosas que están ahí son más o y menos hay dos todos lo películas sabemos. atrás y hay toda una iconografía previa. De todas maneras, me parece que, bueno, Nolan logró lo que se había, lo que había intentado, que era que se discuta, ¿no? Esto que también veníamos hablando un poco en textos y en encuentros anteriores de lo que es el mundo de las redes sociales, el tema del fin de semana de estreno, de que todo se discuta, de que la gente se pelee. Me parece que él busca esto, obviamente debe buscar mucha más adhesión de la que consigue en algunos terrenos. Pero me parece que es una película que realmente tiene bastante material para la discusión, desde lo técnico, lo visual, lo narrativo, su negación al 3D, el tema del fílmico. Hay muchas aristas y yo creo que él las ha potenciado y las ha trabajado bien. Y me parece que, bueno, esta discusión que estamos teniendo nosotros es muy probable que se dé en todos los bares posteriores a la visión de la Sí, yo película. insisto, o sea, más allá de las cosas que uno tiene para criticarle a Nolan, si uno ve en general las sagas de superhéroes, es innegable que es probablemente la mejor de todas. O sea, o las sagas de gran acción, uno podría decir que El Señor de los Anillos también tiene esa épica y está muy bien lograda, y tiene un director que también, o por ahí mejor, en algunos casos entiende cómo contar este tipo de cosas. Lo cual no quita que uno pueda ponerle puntos. Me parece que lo que tiene la 3 en un punto que hace que la 2 para mí sea mejor película es que pierde a The Joker, pierde el Guasón, que era un personaje que libera un poco el mundo de Nolan. ¿Viste? El mundo de Nolan parece ser como un tren a 100 por hora que va todo derechito. Este era un tipo que metía un palo en la rueda cada tanto y te lo sacudía. Y se parece en un sentido un poquito más al anterior, a Batman Inicia, que era un poco más densa, era un poco más pomposa. Está como a mitad de camino entre las dos películas, pero de cualquier manera, si vos ves las 9, 8 horas que debe tomar toda la trilogía, me parece que estamos ante una mucho más, dignísima saga. Ahora, yo no sé si te parece, Diego, dejar como unos últimos 2 minutos del podcast para hablar de cosas que puedan ser spoilers y avisarle a la gente si quieren retirarse de estas Yo creo que circunstancias. mucha gente no lo va a escuchar hasta haber visto la película, pero si querés... Hagamos así, en este momento, de acá en adelante va a haber algunos spoilers, no mucho, pero va a haber algunos spoilers porque son interesantes de analizar y supongo que después de ver la película algunos lo van a querer escuchar. Así que están avisados los que no quieran seguir escuchando,
paren acá y déjenlo. Ahora, yo quiero hablar de dos cositas de la película. Por un lado, el tema de las secuelas o no secuelas, y por otro lado, la famosa duda acerca de si Batman, Bruce Wayne mueren al final de la serie o no. No sé si vos tenés una opinión formada. Formada, no. Es un poco, es más intrigante de lo que yo pensé que era cuando la veía la película. Sí, sí, porque bueno, está esta cosa de aparentemente inmolarse para salvar a la ciudad gótica barra Nueva York, que es claramente de la explosión atómica, pero después hay como un segundo cierre que te deja la duda, digamos, ¿no? De todas maneras, me parece interesante esta idea de que, yo creo que lo escuchaba algún colega decir que después de esta trilogía hay que volver a empezar con Batman. Como por ahí se hizo ahora con El Hombre Araña, ¿no? Después de Raimi. Es como que por peso, por todo lo que pasó y por este final, es como que uno va a pasar bastante tiempo y tiene que venir un director que de alguna manera haga el reboot de Batman o lo cuente de otra manera. Y me parece que un final que podría ser así como terminante, es como diciendo, es algo como que Nolan dice, bueno, yo termino con Batman, ¿se entiende? Para mí hay como tres aristas interesantes en el final. Primero, la duda sobre si Batman muere o no. Si vos terminás de ver la película, da la sensación de que no, de que esta explosión él logró salir antes y está vivo. A la vez, la forma en la que lo muestran estar vivo es un poco sospechosa, porque está vivo en un lugar que podría ser más que nada un figmento de la imaginación de Michael Caine, del personaje de Michael Caine. Casi como en el final de Inception, en donde vos ves que el tipo vuelve con su familia y en realidad no sabes si vuelve, si el trompito, si no. Sí, sí, además por cómo está filmado, ¿no? Está filmado como los sueños que tenía. Está en el lugar que Alfred Caine soñó, digamos. ¿Cuál es en su? Él no lo sabía, digamos, ¿no? Es un lugar, es raro eso. Por otro lado, tenés spoiler grande, el personaje de John Blake. Parecería ser Robin, digamos, en un punto le dicen, tu primer nombre es Robin, y él hereda el patrimonio, digamos, la Baticueva, todo el material de Batman, con lo cual se duda sobre si él podrá seguir la saga como Robin, o como se dice, como es otra de las ideas que andan circulando, que esta idea de que Batman no es una persona específica, sino que es una idea, ¿no? Es una idea que lo pueden encarnar distintos personajes, y el personaje de Robin o John Blake, no sé qué, sería como una especie de nuevo Batman de acá a una cantidad de años, cuando algún asociado de Nolan se le dé por Wally Pfister, probablemente, que ahora dirige, que es el director de fotografía, se le dé por seguir la serie. Digamos, abre varias puntas y supongo que mucha gente se va a preguntar al final si Batman muere o no muere y cómo va a seguir esto. Pero me parece que las deja complicando. Sí, quizás, estos son totalmente suposiciones, pero es probable que incluso Warner le haya pedido que no cierre del que todo. No cierre, que deje alguna punta posible para por donde retomar de acá un tiempo, porque bueno, digamos, no hay tantos personajes tan populares, tan exitosos comercialmente, y cerrarlo de una manera contundente, como el final que en principio parece que es en esta tercera película, hubiese sido como demasiado duro para después retomarlo. Pero bueno, siempre está, y lo hemos visto con El Planeta de los Simios, con El Hombre Araña, la famosa reboot, y podemos volver a Batman joven y con otro actor y otro director. Sí, bueno, además de eso, creo que para cerrar podríamos decir que es una película que, evidentemente, por lo que pasó en Denver, etcétera, etcétera, comercialmente ha tenido como una zona medio rara, digamos, que está haciendo menos dinero en Estados Unidos por lo que pasó, pero va a ser más del resto del mundo, donde a veces no hacía tanto, pero en función de las noticias, comercialmente creo que va a andar bien. Esto la va a hacer caminar de una forma diferente, me parece que va a ir como a lo largo de mayor cantidad de tiempo, pero me parece que va a ser analizada y va a ser discutida de acá mucho tiempo, y espero que hayamos podido aportar algo a esa discusión. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo podcast de Otros Cines y Micropsia. Chau, Diego. Chau, Diego.